el transporte público en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta de aquí, estamos en la Terminal 1. Ahorita les vamos a enseñar también cómo se conecta a la Terminal 2. Si tienen un vuelo a la Terminal 2, pueden llegar a la Terminal 1 y de aquí conectarse con el aerotren, que es ese de ahí arriba. Y el aerotren los conecta con la Terminal 2. Esta de aquí es el área del Metrobús. Tienen el Metrobús, llega aquí, la tarifa del Metrobús es 30 pesos, si mal no recuerdo. Y también el Metrobús va a la Terminal 2. Lo confirmo, no estoy seguro, pero sí, el Metrobús también creo que llega a la Terminal 2. Es la línea 4 de Metrobús la que llega aquí. Vamos a dejar los links en la descripción para que vean las rutas del Metrobús. Pero básicamente aquí es donde los dejan o donde toman el Metrobús. Otra opción que pueden llegar es en taxis. Nosotros estamos aquí en la puerta 6. Son aproximadamente como 9 puertas. Allá está la 7, al fondo está la 8. A partir de la 8 y desde la 7 ya son salidas internacionales. De la puerta 7 hacia la 1 son salidas nacionales. Aquí está la puerta 6, que aquí está Volaris. Está indicado, miren, ahí viene el Metrobús. Ese es el Metrobús. Y sí, ahí dice Terminal 2. No, mentira. Ese es un transporte que los lleva de la Terminal 1 a la Terminal 2. No sé si tiene costo. A ver, vamos a preguntar. Disculpe, señorita, ese va a la Terminal 2, ¿verdad? ¿Tiene costo o no tiene costo ese? ¿Sí tiene costo? ¿20 pesos? ¿12? ¿Y el trenecito también tiene costo para la Terminal 2? Ah, solo si sales de la Terminal 2. Si no sales de la Terminal 2, no puedes usarlo, supongo. O si de allá para acá lo mismo, ¿no? Con tu pase a bordar para acá. Sí. Okay. Gracias. Bueno, ya vimos. Este sí tiene un costo. Tiene un costo de 12 pesos, ¿no? Me comentan. Y el trenecito de ahí arriba no tiene costo, pero te piden tu pase de abordar. Así es que si tienes tu pase de abordar, ya puedes usar el trenecito. Si no tienes el pase de abordar, tendrías que usar ese autobusito de 12 pesitos. Se me hace medio abusivo, pero bueno. Entonces, estábamos viendo que las puertas hacia allá son de salida nacional. Una vez que entras, estamos entrando en la puerta 6, nosotros vamos a viajar Volaris. Y para allá es toda la zona internacional. La puerta 7 y la puerta 8. Entonces, pueden llegar en taxi o en Uber, los dejaría allá. El taxi los deja aquí, ya en la puerta de salida que les corresponda. Tendrán que ver en su aerolínea, si es la 4, la 5, 6, 7, 8. Depende de la aerolínea, están muy bien señalizados. Y también, si vienen en Uber, hay servicio de Uber aquí en México, muy recomendable. Aquí, miren, este parece que es un Uber. Sí, esto es un Uber. Vamos a grabar. Un undercover. Casi me caigo. Este es un Uber. Ya vimos taxi, ya vimos Uber, el Metrobús, ya vimos dónde está la estación. Y el otro método de transporte, nos faltan dos. El otro es el metro. Para el metro, al fondo de este pasillo, es donde está la estación del metro. Con la magia de la edición, vamos a poner cómo llegar en metro ahorita.
Ok, una vez que llegan en el metro, el último que nos queda ver es si tienes una conexión. Ahí está Mari. Si tienes una conexión o si tienes un... ¿Conexión se dice? No. No es conexión. Si vas a tomar un autobús foráneo, ¿se dice autobús foráneo? Sí. Un autobús, nos han preguntado mucho acerca de que si puedes tomar un autobús aquí para ir, por ejemplo, a Cuernavaca, Querétaro, digamos que cercanías de, sí, de la Ciudad de México. Si llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y de aquí te tienes que trasladar a alguna ciudad de alrededor, pues ya los... Vamos, les vamos contando. Ok, llegaríamos, nosotros entramos por la puerta 6 o estamos en la sala D. En la parte de adentro se llama sala A, B, C, D. Por fuera se llaman puerta 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nosotros entramos por la puerta 6, estamos en la sala D y aquí arriba están la señalización. Hay tiendas, hay casas de cambio. Pásale, Maris. Entonces, ya en esta parte superior tenemos la conexión hacia el aerotren. Está bastante bien señalizado. Si ustedes llegaran por alguna, ya sea internacional o nacional, si llegaron por vuelo internacional, vienen de aquel lado. Si llegaron por vuelo nacional, salen de este lado. Entonces tendrían que subir. Y eso es el aerotren para pasar a Terminal 2. Y vamos para acá, para Terminal de Autobuses. Ahí está señalizado. Ok, seguimos caminando buscando la conexión. ¿Conexión? Es que no es conexión. Pues es como el camino hacia los camiones. Pero eso es una conexión. Conexión no nada más es de aviones. Sí, no sé. Bueno, ustedes díganos, traveleros. Ustedes díganos, traveleros, si esto se le llama conexión o qué opinan. ¿Cómo le podemos decir? Pues sí, es una conexión a tu autobús. Porque pues, puede haber conexiones a un Air France. Ahí está, ese ya llega a México, el 380. Que pueden ver nuestro video dándole clic por aquí a nuestro video de Air France. El no, no es el Air France. Es el Italianis. El Airbus 380. Tenemos nuestro video. Y este es un Italianis. Sí, este es el área de comidas. Ya llegamos al área de comidas. El área de comidas está más cerca. El área de comidas del lado de afuera. Adentro. Adentro del aeropuerto hay más comida. Pero de este lado ya es más la llegada internacional. Está la mansión y miren, aquí está. Terminal de autobuses. Es para acá. Vamos para acá. Entonces, miren, es muy sencillo. Como pudieron ver, ya sea que vengan de la zona internacional o de donde veníamos nosotros, de la nacional. Y en esta parte, aquí están los autobuses. Aquí están. Ahí están los autobuses y aquí están donde pueden comprar sus boletos. Entonces, llegando de su vuelo, caminan hacia este lado del aeropuerto. Ahí pueden comprar sus autobuses y para allá estaría la entrada. Así de sencillo. En este viaje decidimos no traer maletas muy grandes, solamente traer una maleta carry-on que podamos subir a la cabina de los aviones. Todas las conexiones que tenemos, no queremos arriesgarnos a perder algún...